¿Quién eres tú? ¿Por qué lo dejaban entrar? ¡Ay, nos olvidamos! Señoras y señores, ¡ay, Dios santo, aquí está! ¿Cómo están? ¡Qué gusto, de verdad, saludarlos! ¿Cómo? Báilale, chiquito. ¿Qué quieres que te baile? Ok. Amigos y amigas, ¿cómo están? Muy bueno. Oye, nada más que estaba viendo aquí, no se me ve una mancha o algo así. Ahorita me la vi, pero no, creo que no. Estaba mojado. Oigan, ¿cómo están? Excelente día. Estamos estrenando set de Ex-Podcast. Bueno, en un momento más vamos a estar con todos. Ya estamos, ¿verdad? Ah, no es. No, espérate, es primero. ¡Sí se la sabe! Oigan, ¿cómo están? Bueno, pues estamos bien orgullosos, bien emocionados de hacer esta primera emisión, este primer Ex-Podcast para todos ustedes. Obviamente es un proyecto de Expo Grupera MX para toda la gente que está ahí en Facebook Live, está en YouTube y, por supuesto, también nuestro primer episodio ya va a estar en Spotify. Había dicho Facebook, YouTube y Spotify, ¿verdad? Ok, las tres plataformas. Estamos viendo ahí la manera de meternos también a Amazon Music. Amazon Music, porque siempre me equivoco en decirlo. Claro. En Claro Música, en Deezer y algunas otras plataformas. Pero síganos. HBO, Ex-Podcast. Disney. ¿Cómo? HBO, Disney. No. Playboy, no. La publicidad. Oye, estamos tan calientes que estamos entrando a todo galán. Búsquenos en Playboy. Oigan, bueno, pues, ¿puedo tomar un poco de agua? No. Ah, gracias. Yo nada más pedí una opinión, la decisión la tomo. ¡Ay, güey! Nada más se crea. ¿Quién la pedo? ¿Se puede saber qué estás tomando? Es agua. ¿Con qué? Con ganas, güey, con sed, cabrón, porque está haciendo mucho calor. Oigan, gracias de verdad a toda la gente que nos ha apoyado. Expo Grupera, pues bueno, es un evento que ustedes ya conocían en redes. Lamentablemente, pues por las cosas que están pasando, no se cancela, se va a posponer. Pero por eso se nos hizo, pues, la idea de que las agrupaciones, que usted pueda conocer sus artistas favoritos, vayan a estar aquí sentaditos. Ahorita vamos a presentar al equipo que tenemos de staff que hizo posible todo esto. No, no sé tu staff. ¿Qué? ¿Mande? No, no sé tu staff. ¿No? Soy ¿qué? Equipo. Ah. Bueno, y después de ser infantilmente interrumpido, vamos rapidísimamente, porque aquí nos ayuden las cámaras después. Vamos a pasar al primer auxiliar. Gracias. Del equipo técnico y humano de Expo Grupera. El secre. A ver, vente tú, hermano. ¡Producción! El secre. ¡El secre! Mi hermano. ¿Qué tal? Ya ves, celos de tus. No se puede, COVID. Aquí no. Chiquito. ¿Qué es celoso? ¿Qué? ¿Celoso? Ay, lo nuevo. Señores, por otra parte, también invitamos. Vente, mi estimado. Ah, es que va a acomodar. Está acomodando las cámaras. La está acomodando. La está acomodando para sentarse. Sí quedó, la está acomodando para sentarse. Mira. ¿Y la cámara? Y luego toda borrosa va a salir ahorita. ¿Se enfoca bien o...? O te compro otra. Por favor. Bueno. Ándele, mi hermano, porque la gente va a decir, no, pues el tiempo corre en televisión. El tiempo corre en tele. No estamos en tele. Ah, bueno. Ah. Señores, Alonso Luna y Jorge Delgado. Espérate, güey. Oigan, bueno, pues...
Buenas noches, buenas noches. Aquí sí es educado nomás. No, es, pero nomás llega a cualquier lado y abre las puertas, se sienta, o sea, ¿qué le pasa a esta gente? Te quita para sentarse. Siéntate. Este, oigan, bueno, pues estamos empezando el primer podcast para todos ustedes. Gracias por seguirnos en las diferentes páginas. El primero es la página de Expo Grupera, ¿qué es? Expo Grupera. MX. Expo Grupera MX. ¿Expo Grupera? Sí, o sea. La página es Expo Grupera. Sí, pero MX. MX. Ah, Expo Grupera MX. ¿No le dieron guión? Es que no está leyendo, está apagado, no está leyendo el prompter. Ahorita voy a subir, bueno, ya subimos la foto, la subimos a la página, que tenemos teleprompter, tenemos las cámaras, iluminación, audio. ¿Qué más quieren? Gracias. ¿Quieren escucharnos en Spotify? Vamos a estar en Spotify. ¿Quieren escucharnos y vernos en Facebook? Ya vamos a estar nuestro episodio. ¿En YouTube? YouTube, ya también vamos a estar. ¿Qué más quieren? Ustedes claro, díganos. También ya estamos. Ahí escríbanos. Por supuesto, este video va a salir en Xpodcast MX. Sí, porque tenemos la página de la oficial, que es Expo Grupera MX, tenemos la de la radio y tenemos la de los podcasts. Son diferentes plataformas, no en todas va a salir contenido. Este podcast va a salir en Xpodcast como el primero. Íbamos a tener un invitado, pero creo que anda fuera. Pues quién sabe qué pasó. No quiso venir. No quiso. No quiso. Las cosas como son. Bueno, pero ya vamos a tener algunas otras agrupaciones. Espero no sanarlo. Voy Oye, a mencionar. ¿Van a estar los grupos invitados de la Expo? Van a estar algunos grupos. Ya los dijimos, ya dijeron que sí. Bueno, estamos empezando. Ojalá tengamos muy buena respuesta de su parte. Bueno, de su integridad. Porque sí, ¿no? Mira, omito mis comentarios porque está difícil. Está difícil la situación, ¿verdad? Está difícil la situación. ¿Y por qué lloras? Por su parte. Por su parte. Cosas, gente. No, por su parte. Por los ojos, déjame en paz. Y que marihuana la legaliza, ¿no? Que marihualicen la legal igual. Oigan, bueno, pues vamos a tener en este espacio a Banda La Exclusiva. Vamos a tener en este espacio a Grupo Versátil Son 6 también. Hay que hacer la invitación a Versátil Blue también. Versátil Blue. Vienen las Reinas del Tamborazo. En su momento va a estar Terremoto Show. Terremoto Show. Los Banda Prohibidos Oro. Desde Santiago Papasquiaro, son prohibidos. Norteño Banda Oro, son prohibidos. Son prohibidos. Estamos en pláticas. Esperemos si nos acepten, si ven este podcast. Por favor. Por favor. Yo los amo. Yo los amo. Me vale. ¿A los Cunchilines de la Sierra? No, a Banda Aventurero. No. Estamos en pláticas con Banda Aventurero. Los amo. También vengan. Ya van, nos están confirmando. Falta al 100% los nuevos sondeados de mi compa Darey, compa Virus, que ahí anda también echándole muchas ganas. Obviamente, a las agrupaciones que tenemos en cartelera de Expo Grupera van a estar aquí. Vamos a cotorrear, ¿verdad que sí? Sí. Ya cállate, chino, deja hablar, hombre. Perdón, es que en mi casa no me dejan hablar. Tengo que sacarlo todo aquí. Ah, caray, no. Oye, un saludito a doña Salomé. La abuelita del grupo. La abuelita del chino. La abuelita del grupo. De la abuelita del grupo. ¿De cuál grupo? ¿De cuál? Versátil. Son 6. Pero aquí no están ellos. Sí, pero es la abuelita del grupo. ¿O no? Sí, pero aquí estamos el equipo de Expo Ahorita estamos presentando Expodcast de Expo Grupera. Sí, te, entonces, sí te aguantas tu cachondez. Oye, espera un poquito, por favor. Es que bueno, la más. Cosa es un saludo a Salomé Romero. Romero, Salomé Romero, un saludito. ¿Para quién quieres mandar saludos? Aprovecha. Este estamos en vivo. Me prestan un espacio. Sí, aprovecha tu espacio. Este es tu show. Exprésate. Exprésate, hermano. Ay, Dios santo. Es que quiero mandar un saludo. El otro día, ¿cómo dijeron?
Me encontré un gran amigo que me dijo, oye, me mandan saludos por la radio. Y yo, pues, aquí no, ¿verdad? O sea, aquí no. Dijo, no, es que estaba escuchando al locutor. Dijo, un saludo para que nos escuchen. Un saludo para los que nos escuchan. Y así como que, órale, perfecto, ¿verdad? Perfecto, perfecto. ¿A ti te han mandado saludos? Sí, muchas veces, hasta... muchas veces, sí. ¿Sí? Hay no, de una locución, locutora, ¿cómo locutora, se dice? Locución, locutora. No, no, no. Bueno, de una estación de radio. No voy a decir nombres ni marcas porque no patrocinan. Ah, bueno. Saludos para la. Un saludo para la Sur FM. Allá, allá, allá. Sí, de allá. ¿Y por qué te mandaron saludos? Pues porque me aman. ¿No más? Sí, yo sí. Hola, ¿cómo estás? Son las 5:04 de la mañana. No, las 9 de la mañana. ¿A las 9? Sí, a las 9 de la mañana. Y acostado, mi amigo. O no, ya ahora todavía no se despierta. Ah, pues está escuchando. No, ¡oye, este chino! ¿Saben qué? Renuncio. Adiós. Adiós. Oigan, bueno, pues a toda la gente que nos está viendo en redes sociales, comenten qué quieren ver. Bueno, ¿a qué agrupaciones quieren tener? Ya les dijimos quiénes van a estar. Pero si dentro de nuestras posibilidades de las agrupaciones quieren venir, el espacio está abierto. También les recordamos, vamos a estar en algunas negociaciones, restaurantes que ya nos invitaron. Todavía no podemos revelar porque, pues, obviamente el proyecto es nuevo, es sorpresa. Pero ya tuvimos una prueba de puro audio en las redes. Bueno, en las plataformas musicales. Pero ya vamos a comenzar, es la patadita de la suerte. Así es que a toda la gente que nos esté viendo, deseenos suerte, deseenos éxito. Compartan, sabemos que, bueno, pues al compartir ustedes este proyecto, queremos llegar a más personas, queremos llegar a locales, queremos llegar a restaurantes, bares, a agrupaciones. Estas son hoteles, ¿cómo ves? A la Soriana, a Gigante. Perdón. Que se podrían estar anunciando aquí. ¿Cómo ves? Perdón, centros comerciales. Perdón. Alonso, por favor, retírate. No, es que Alonso, por favor, retírate. Retírate, por favor, Alonso. Discúlpame. Quédame, por favor. No, 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 aquí no, es por donde... favor, retírate, Alonso. Nos alejas para abajo. Sí, oye, no, es que para que nos patrocinen. A ver si me quieren patrocinar. Sí, pero lo estás anunciando gratis. Aquí, esta parte, aquí puede salir su... Aquí en la televisión pueden anunciarse. Aquí, de este lado, no sé dónde esté. Aquí, de este lado. Pero... Oye, ten cuidado, no la vas a tumbar. No le quedó bien. Ahí estuvo, taladrando. Taladrando y taqueteando. ¿Puedo besarla? No. No, aquí no, oye, mi hermano, es que... ¡Ah, la pantalla! ¡Ah, no! Oye, avisa, ¿puedo avisa, o no me. Puedo? ¿Qué? ¿Puedo besar la pantalla? No, porque si se cae. Se cae. ¿Tú lo vas a pagar? Sí. Todo lo que nos costó. Tenemos el teleprompter, tenemos la pantalla, y tú quieres ya besarla. ¡Qué pantalla! ¡La pantalla! Dilo completo, un chile feo. Bueno, a toda la gente, discúlpenos, nos encontramos ahí en la esquina. Queremos... Estaba aquí afuera pidiendo dinero, quería un ya. Taquito, lo invitamos a pasar. Le dimos una camisita, lo peinamos bien, porque cuando lo encontramos estaba sin camisa, estaba todo despeinado. Bueno, de la que no hablamos. Ahí tiene el dinero que le dimos. Son mendigos estos güeyes. ¿Qué más quieres, cabrón? Ni una coca ni un pan completo. Oye, estabas pidiendo para ayuda, no para tu caguama ni para el mezcal. Pues yo quiero mi pachita de. Lamporita. Lamporita. Para la 30. La de litro. ¿Qué habla del litro? No quiero el cuartito. Oigan, bueno, pues síganos en nuestras redes sociales. Facebook, YouTube, Spotify, Deezer. Por cierto, también queremos mencionar, no lo hemos dicho, Norteño Banda San Antonio. Por ahí hicimos algunos días atrás unas grabaciones de Home Session, ahí en Valdomera. Pronto también los vamos a tener aquí, van a estrenar ellos. Ya tenemos la aplicación, de hecho, dejen para que ustedes la vean.
A ver si... ¿Y la aplicación? También. Miren, aquí está. Se llama Expo Grupera MX, justamente. Bueno, uy, ahorita... ¡Qué creativo! Miren nada más, ¿eh? ¿Cómo se escucha bonito? Expo Grupera Radio. Ahora tú lo ves. ¿Está hablando? Espérate. Estoy aquí, me permiten, ahorita bailan. No se puede divertir a gusto. No se deja bailar de cachetito a gusto. Oye, así, déjalo. Bailen. No, ya no, bailen. Tenemos, ¿ya no? Ah, bueno. Expo Grupera, tenemos ya la aplicación. Fíjense ustedes lo que tenemos. Tenemos enlaces para Facebook, nuestra página web, que es expogrupera.mx. Está el enlace para YouTube y está el enlace de televisión, que ya está también en línea para que ustedes lo puedan checar. De este lado derecho, pues van a checar los programas que va a haber, noticias, rankings de tops de música, nuestro sitio, todo es bien, está bien completa. Arriba también tenemos como para banners de publicidad. Ahorita tenemos justamente el expodcast, que es lo que estamos haciendo. Y lo vamos a poner de todos modos aquí en la publicación. Tiene para compartir, también está desarrollada para compartir en WhatsApp, Facebook, en Gmail, en Telegram, donde usted quiera. Donde quiera. Pueden ustedes mandar la liga para que puedan escucharnos. Apóyenos, nada más. Chiquito. Oye, si hacemos el Sex Fest. No, mejor así. Bueno. No, ya se ha cancelado. Por favor. No, no corten la. Que no es que retumben los micros. Ah, perdón. No, por favor. A los que están escuchando con audífonos, que se escuche que retumba todo, que esté el culpable. Tú eres el culpable de todo lo la que culpable. Yo digo el la culpable. La culpable. Bueno, señores, señoras, ellos son el staff que tenemos aquí. No somos staff. Gracias por acompañarnos. Ya no estoy lucido ya. Bueno, miren, ya tenemos casi los 20 minutos. Vamos a breves cortes, a unos comerciales para que usted vea todo lo que tenemos aquí en televisión. No se vayan, no se despeguen, que tenemos la segunda parte para que ustedes estén ahí al pendiente. No se vayan, nada más tenemos unos comerciales para que ustedes chequen y ya regresamos. Esto es Expodcast de Expo Grupera MX. Ya regresamos, no le cambien. El edificio Durango se ubica en la calle principal 20 de Noviembre, esquina con Juárez, a un costado de la Catedral de Durango. Ahora, siendo propiedad de la Universidad Autónoma de Durango, el edificio servirá como showroom en el que te mostraremos todas las cualidades y beneficios que tiene nuestra institución, tanto de universidad como de Colegio Inglés de Durango. La construcción forma parte de la arquitectura neocolonial de México del siglo XIX. Su distribución arquitectónica se desarrolla a partir de un patio central que da distribución a todos los demás espacios. Dicha construcción fue comprada por Ernesto Durán Vázquez en el año de 1944, pero fue hasta 1953 cuando el edificio inició su función como Posada Durán. Y así fue hasta el año 2000, momento en el que pasó a ser parte de una cadena de tiendas departamentales. En todos los años que el edificio sirvió como posada, figuras públicas importantes se hospedaron en algún momento en la Posada Durán. Algunos de ellos fueron los expresidentes Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos. También actores como Cantinflas y John Wayne.
Bueno, pues ya estamos de regreso. ¿Qué tal, eh? Estamos, bueno, estamos iniciando este podcast. Es un gusto que estemos aquí. Todos juntos, todos juntos. No, oigan, de verdad, apóyenos. Tenemos ya las diferentes redes sociales para todos ustedes. Este, pues, es un piloto para que ustedes vean la calidad de imagen. Ya tiraron la cámara. Tiraron todo. 5 horas poniendo todo el set para que venga alguien y tire todo. Pero te fijaste, graba y siéntate. No, ahí se graba y siéntate. Y ni siquiera recogió lo que tiró. Llega, tira. Por eso, te fijas, ahí, ahí lo pum. Tira todo a su desmadre, viene y se sienta. Ya, y a gusto el señor. O sea, listo el señor, ya. O sea, ya quedó todo, te dices. ¿Ya terminaron? Ya. No, ya. No, espérate. Nos falta tanto. Pasa. Más. Tumba algo, no sabemos qué es. Mira. Ya iba otra vez a tirar. Ahí va todo. Otra vez. Y luego por allá, en vez de pasarte por acá. A ver, vamos a esperar. A ver a qué horas quiere el niño. Ok. Se pone a jugar. Se pone a jugar. Mueve el prompter. A ver. Ok, ya lo acomodó. Y va a meterse otra vez por el lugar que no es. ¿Por qué no esparas el dedo? Y le digo así, ¿eh? ¿Qué onda? Yo no puedo decir nada de eso. Oigan, bueno, pues ahí estuvo. Este, le recordamos a todos ustedes. Este, que este proyecto es algo completo. Si usted se mete a la página web, que es expogrupera.mx, va a encontrar 3 enlaces. El primer enlace es de la radio por internet, que usted va a poder escuchar, como ya le dijimos en la aplicación. Tenemos el enlace para televisión, un pequeño reproductor donde más adelante usted va a ver cápsulas, va a ver entrevistas, va a ver los podcasts. Vamos a hacer streaming en vivo desde diferentes partes. Este, hay una tercera que te lleva al Spotify, donde están nuestras cuentas, para que usted siga nuestras agrupaciones. Tenemos playlists, tenemos todo. Es una aplicación, es una plataforma. Es un proyecto bien completo. ¿Qué puedes decir más de Expo PRX? No, está bien perrota. Está bien chula. Sí. Yo me acuerdo en los tiempos aquellos. ¿Qué puedes decir tú? Que la canción de Leonardo. Ya, no voy a decir nada. No, síganos en la plataforma de Expo Grupar MX, ahí por Face. Ahí estamos. Hasta quedó, ¿verdad? Ahí por Face. Ahí por Face. Estamos creando contenido seguido. Bueno, el patrón es el que sube, nosotros le ayudamos a hacer todo este tipo de cosas. Toda la producción. Iluminación, audio. Si se escucha feo, pues le echan la culpa a mi compa. Si se ve feo, pues a mi compa. Todo allá a mi compa le echa la culpa. Si sale feo todo, la culpa la tengo yo. Sí. ¿Y si sale bien? A mí. Ahí sí que convenenciero. Ya me voy, pues. No, cabe mencionar que somos un equipo, pues todo lo que sea. Compañeros, conocidos. Conocidos. No, sí, antes a mí me recogían ahí en la esquina. No, cada quien sabe. 19 pesos me dieron los perros. 19 pesos me dieron. Bueno. Ah, te dimos de más. Te dimos de más, a ver. Ni una coca. Bueno, pues síganos ahí por Facebook, YouTube, Spotify. Oye, a ver. Oye, y sí es cierto. ¿Cómo empezaste en la música? Hablando de plataformas musicales, ¿cómo empezaste en la música? Resumido, no quedamos 7 días. Porque, digo, resumido 7 días porque se avienta 4 años. Bueno, diciendo que, 1900, que andaba con Macizo Musical y que con Alacranes y que con Huracanes, invasores. Entonces, tu resumido, dame 3 minutos. ¿Cómo empezaste en la música? Bueno, a resumidas cuentas, uh-huh. Empecé hace 26 años, a la edad de. Te ves más cateado. 6, 7 años y ya estoy. 6, 7 años empecé con un tío en un grupo, uh-huh. Tocando batería. Uh-huh. Y pues actualmente pues, ya tengo 30 y muchos años, ¿qué les importa? Ya se vacunó. Ya se vacunó, ya. Ya me vacuné, ya soy, ¿cómo dicen? Ciudadanía de alto riesgo.
Ciudadanía de alto riesgo, sí. No si, ciudadanía. Es que como ya estoy viejo, ya tengo oye, un problema de. Pero si te vacunaste o nada, fuiste en círculos. Me fallaron los tinteros, me fallaron feo. Tú ya estás de. Ah, no, para ti te vacunaron ya desde antes, ¿verdad? Oh, estamos platicando de su trayectoria y saca con vacunas. Oye, no. Queríamos la versión corta, no que te extendieras otra cosa. Es que mira, todo empezó en 1996. A ver, tocaste la batería. Sí. Y luego ya. Después me hice percusionero. Ajá. Después de ahí. A la gente que no sabe percusiones, ¿qué es percusiones? Son unos tamborcitos, así que les pego. Así. Ah, es el que tú. Sí. Se llaman congas o bongos. ¿Hello? Bueno, después de ahí me fui a tocar el bajo. Uh-huh. Bajo. Después la ¿a guitarra. ¿Quién se lo tocaste? Mira, ve mi mano de este lado, por favor. Gracias. ¿A quién le tocaste el bajo? También tuve mi dedo acá abajo. Gracias. Y de ahí toqué teclados y ayer. Ah, y ahí toqué puertas. No, las puertas todos los días. Cuando no me quiere venir mi señora a la casa. ¡Ábreme! A ver, porque tocabas el bajo y luego tocabas las teclas. El teclado. Ah, ok. Y desde entonces toco teclado, ya tengo tocando teclado desde 20 años. 20 acá. Años tocando teclado. Sí. Entonces eres músico desde hace 25, 30 años. 26, 27 años. ¿Cómo, 27 aproximadamente años. ¿Cuántos instrumentos sabes tocar, más o menos? Bueno... Bueno, ya cumplimos con lo tuyo. Ahora gracias, con a ver, ¿tú cómo empezaste en la música? ¿Qué haces ahorita? ¿Qué te dedicas? ¿Qué me dedico? Uh-huh. Aparte de la música. Hey. Bueno, no pues, lo ves. Así pues no, mamito. ¿Qué haces? Yo trabajo en un gimnasio medio famoso aquí en Durango. ¿Se llama? Y de noche es transvesti. Se llama Memo Gym, el gimnasio Memos. El de aquí de Francisco Villa. Que no pagan publicidad. Que no pagan publicidad tampoco. No, te equivoques. Aquí fue una mención nada más. Síguele, no. Mañana va a venir y tres y hasta todo hecho. No te equivoques. No te creas. Que no pagó mención, No. ¿Ya terminaron? ¿Ya me dejan hablar? No, pues acá, dime. Dile que eres transvesti la noche, dile. Por las noches trabajo en las esquinas de sexo servidor. No, no es cierto. A veces. Da tus redes sociales, si quieres que te... Alonso Luna, Alonso Luna y Alonso Luna en Instagram, SG. Ay, güey, Instagram y TikTok y... ¿Todo? TikTok, Alonso Luna, SG también. No te da vergüenza estar grande y tener TikTok. Ey, te encargo, Ay, perdón, te encargo. Ah, entonces tú. Yo estoy en Facebook, Instagram, Twitter. Página como web, aplicación. Facebook, Twitter, Instagram como Jorge Delgado. Y el Chino Marihuas. Chino Marihuas también. Y en Tinder estoy como Joe Super Sperm. Tinder. Chale, hijo. No le pegues a la mesa. ¿Qué? Tinder, güey. No, lo siento. Cada un Tinder, güey. ¿Qué pido? No lo necesito. Es la primera persona que escucho que dice que tiene Tinder. ¿Neta? Sí. No lo necesito. Es que no lo has visto trabajar de noche. Se pone una minifalda roja. Pegadita y no, como si está medio en algún. A la gente, espérame, disculpa que te interrumpa. A la gente que no sepa qué es Tinder, es una aplicación para conseguir hombres. Sí, o sea, a la brevedad posible que tú subes tu perfil, me han contado, lo he visto. No tengo la necesidad, por eso no dije eso. Tinder es una aplicación para conseguir hombres maduros. Sé lo que se escucha contar, ¿verdad? ¿O cómo ves? ¿Es más maduros o más jóvenes? Mira, yo ahorita mi mente está bloqueada y pensando que el Chino está consiguiendo vatos por Tinder. Bueno, hombres o mujeres, ¿qué es lo que más te llega de mensajes? ¿Hombres? No tengo Tinder. Era broma, pero pues como no, que dígalo bien, compadre. Oye, de verdad, a ver, párate tantito, date una vuelta para que la gente que te está viendo vea. Sí, o sea. Pero es que ya no he ido al gimnasio.
Pero no botes para acá. Ay, no, chiquito. Sí. A ver, uno de acá, mi compa. No sé si. Ya no tengo nada. ¡Ay! Ahora imagínate, lo pone minifalda roja. Sí. De stripper. Ándale. Bueno, ese es el, bueno, ese es la mañana. ¿Sí? Los jueves de stripper. No, pues trabaja en gimnasio. Es también está, integrante de una agrupación, no staff, es integrante. Alonso Bruno también, pues ellos para que ustedes lo conozcan. Bueno, ya te platicamos nosotros. Ahora platícanos tú. Entonces vámonos con más. Vamos a platicar. Vamos a otro corte comercial. Vamos a otro corte. Platícanos un poco de tu vida, de lo que has hecho, de tus logros, de tus metas. ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? ¿Muevo vacas? ¿Desde los cuántos años? Los años. Ah, eres instructor de Zumba. Ándale, no te creas. Pues soy inicié pues ya hace algunos añitos en esto de la producción. Fui conductor de un programa de televisión que se llama Impacto Grupal, yo creo que todavía lo van a tener. Saludos a TV Lobo, que también para que sigan al Son de la Banda, que es un proyecto que vamos a tener con agrupaciones en Televisión Abierta 4.1, en Cable 106 y en Alta Definición 1106 por el sistema de View. Te preguntamos por ti, no por eso. No les vamos a dar publicidad gratis. Que paguen para hacerle mención. Eso yo me encargo, tú no te preocupes. Ok, prosigue, bueno, perdón. Gracias. Entonces, bueno, tengo Al Son de la Banda, que es un proyecto que ustedes lo pueden buscar, Al Son de la Banda, ahí en Facebook, que tuvimos en su momento conciertos en vivo, ahora vamos a tener entrevistas. Por una parte, desde el 2000, bueno, trabajo en la Universidad Autónoma de Durango, desde el que ya tengo 9 años trabajando aquí en la universidad. Fui conductor. ¿Dónde? 2012. En 2012 más o menos empecé. También soy reportero, soy diseñador. Bueno, le hago el Mickey, ¿verdad? Diseñador. Hago lo que puedo. Recientemente, desde el 2014, se inicia con Expo Grupera. De hecho, aquí vamos a poner la imagen que tenemos. Es así como inició cuando tenía Impacto Grupero. En televisión. Fue el primer, no masivo, pero sí el primer evento para las agrupaciones locales. Expo Grupera nació en el 2014. En el 2015 ya no pudimos tener permisos en la Plaza de Armas. En el 2014 fue Expo Grupera en la Plaza de Armas, del kiosco hacia Catedral. Bien lo recuerdo, que tuvimos una respuesta bastante, de hecho, formidable. Años atrás era, ¿no?, alrededor del kiosco, ponían varios escenarios. Ya hace muchos años. No me tocó, yo estoy chavo todavía. No, pero lo mismo. Te vacunas primero que yo. Bueno, la cuestión es esa, que en el 2014 nace Expo Grupera. Al 2014, el 15 no se hizo. 15 sí se hizo, 16 y 17 no se armó porque no hubo permisos. Entonces, hasta el 19 se piensa otra vez hacerla, pero por algunos motivos que no me acuerdo, pues no se logra. Se tuvo detenido 3 años hasta que en el 2020, sí, 20, se hizo Expo Grupera virtualmente. Entonces fue ahí cuando ya renace esta idea con unos grandes amigos de la música, Tavo y Carlos, que hicimos todo esto posible. Ya este año, pues bueno, estamos haciendo este proyecto con muchísimas ganas, nueva imagen, voz oficial, obviamente de esta Expo Grupera, pues nace radio, nace televisión, nace podcast, que son nuestras plataformas, porque siempre lo pensamos, siempre hay que pensar una idea a futuro, siempre hay que pensar que todo esto va a salir adelante. Yo lo inicié solo, después el tiempo ya fue acomodando los tiempos, las personas, ellos están ayudándome, están sacando también el proyecto a flote, estamos haciendo live session o home session, como ustedes lo quieran. Alonso se encarga de todo lo que es audio, Jorge se encarga de lo que es iluminación, su servidor se encarga de lo que es ya producción, imagen, los videos, todo eso. Pero bueno, todos tenemos una cualidad y esa cualidad se junta en una bolita y esa bolita se explota para hacer lo que ustedes están viendo. Así es que, en resumidas cuentas, lo que hago
trabajo aquí en la escuela. Perdón. ¿Te interrumpí? Disculpame. ¿Te interrumpí? Disculpa, es que, bueno, también, era resumido. También que, ya acabé. No, bueno, eso no sé, ¿verdad? Pero a él le dijimos que en resumidas cuentas, ¿tú ya cuánto llevas? Ah, no, no. ¿Media hora? Es que ya contó su historia completa. Pues ya. Deja el patrón, no se vaya a molestar. Vete, chingados bueno. A platicar. Bueno, eso es en resumidas cuentas lo que yo hago. Y pues aquí andamos, vea. Perfecto. ¿Algo más que quieras? Es todo. No, es que... Oye, entonces dices que iniciaste otra vez la Expo Grupera en el 2020. Iniciamos en el 2020 con este proyecto, la virtual, que éramos Carlos, Gustavo y yo. ¿Y qué tal de gente? ¿Qué tal? ¿Cómo fue virtual? Fue obviamente todo cerrado. Pero me supongo que tuvieron visas, ¿no? Ah, claro, no, fue una... Tuvimos alrededor... la página que fue anteriormente, ellos ya la manejan. Quedamos en muy buenos términos, saludos a ellos. Fue en alcances de 250 mil personas porque la pedía gente de Estados Unidos, de México, pero pues obviamente está Chicago, Los Ángeles, Oklahoma, Nuevo México, de todos lados. Así es que, pues si fue una plataforma digital, pues ahora se pensaba hacer presencial, pero por lo que está pasando, pues la vamos a posponer y eso es lo que es Expo. Un poquito, nomás se va a posponer poquito. Uh-huh. Un poquito, ya vamos a regresar. Más impresionantes que nunca. ¿Algo más que quieran? ¿No? ¿Esto? ¿Algo más que quieran preguntar? ¿Qué fue primero? No. ¿Chino, algo que quieras? ¿Algo que quieras agregar? ¿Platicar? A la gente, porque ya nos vamos a despedir casi. Tú nunca has estado con ningún grupo. Tú no sabes tocar nada. Sí, tú. Ah, yo dije. Hablando de grupos, ¿tú nunca has tocado con un grupo o sabes tocar algún instrumento? ¿O algún sueño que tengas? Una ocasión me invitaron, pero la neta yo soy malísimo, o sea, para tocar. Lo único que sí he estado con algunos grupos, antes, algunos años, me gustaba mucho promover. Pero pues ya es. Los expertos ahí están. Yo a mí me quería meter, pero dije, este no es mi rubro, no soy promotor, no soy manager, zapatero a su zapato, tuve contacto con managers, con promotores, aquí estamos haciendo esto, y gracias a los promotores y managers, bueno, pues próximamente vamos a tener grupos, zapatero a sus zapatos, como todo mundo, si tú eres de hacer esto, hazlo, si tú eres de hacer el otro, hazlo, pero si no puedes hacer una cosa... Básicamente, entonces, uh-huh. Manejaba los grupos, nada más. O sea, no, alguna ocasión y no, te estoy hablando... ¿Nunca estuviste arriba de un escenario, no sé, animando? Animé una vez con Leti Jiménez, no sé si te acuerdas de ella. ¿De Phoenix? Leti Jiménez, ¿de qué rolón? El que está en Canal 12, que tiene una estética. Ah, ok. Una vez me invitó, y hace mucho, Raúl Terán, una ocasión también me invitó a conducir. Le mandamos un saludo a los dos. Traía espectáculo Secuestres. Y fue todo, pero con Leti Jiménez sí me invitó una ocasión a conducir en un escenario en la Cuarto Centenario, pero pues así que digas tú mucho. ¿Ustedes sí han estado en escenarios? ¿Cómo? ¿Sí han estado en escenarios? Bendito Dios, hablando de ¿sí? Tavo, pues yo trabajé mucho tiempo con Tavo, bueno, un año me parece. Uh-huh. Pues sí pisé varios escenarios grandes en Estados Unidos, uh-huh. En México. El más impresionante escenario fue en la arena Monterrey. ¿Quiénes tocabas? Tocaba teclado, con Sueño Musical. Ah, okay. ¿Hace cuántos años? Fue en el 2009, hace 12 años. Oh, 12 años ya de eso. ¿Y de ahí te gustó la música? No, simplemente pues, viajar no es lo mío. Uh-huh. Yo me gusta más estar aquí, cerca de mi gente, de mi raza. Entonces, si hacemos alguna gira, ¿no vas a ir? No, aquí no está. Oigan, vamos a otro corte comercial que tenemos por aquí. No se vayan, que ya estamos en la parte final de Ex Podcast para que usted nos vea. No le cambie. Regresa. Ahí venimos.
El edificio Durango se ubica en la calle principal 20 de noviembre, esquina con Juárez, a un costado de la Catedral de Durango. Ahora, siendo propiedad de la Universidad Autónoma de Durango, el edificio servirá como showroom en el que te mostraremos todas las cualidades y beneficios que tiene nuestra institución, tanto de universidad como de Colegio Inglés de Durango. La construcción forma parte de la arquitectura neocolonial de México del siglo XIX. Su distribución arquitectónica se desarrolla a partir de un patio central que da distribución a todos los demás espacios. Dicha construcción fue comprada por Ernesto Durán Vázquez en el año de 1944, pero fue hasta 1953 cuando el edificio inició su función como Posada Durán, y así fue hasta el año 2000, momento en el que pasó a ser parte de una cadena de tiendas departamentales. En todos los años que el edificio sirvió como posada, figuras públicas importantes se hospedaron en algún momento en la Posada Durán. Algunos de ellos fueron los expresidentes Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos, también actores como Cantinflas y John Wayne.
Grabando Canon. Uh-huh. Estamos con Teo. Grabando Son. ¡Ey! ¡Ey, acá, compa! ¡Ya estamos en vivo! No, pues es que no nos avisas. ¿Y el conteo? ¿Y el prompter? ¿Dónde está el conteo? 3, 2, 1, ya. No nos estés regañando. No nos estés regañando. No nos regañes por tus errores. Acéptalo. ¡Mi error! O sea, nada más porque ya andas pedo, ya andas. Y andas mal. Mira, y lo mismo ha pasado ahorita. Ahí se anda dando vueltas, va a tumbar algo. Y luego ya se abre para acá. Bueno, pues ya regresamos otra vez al ex podcast. Y va a tumbar algo. Ah. Y ya tumbó otra cosa. Y ahí la dejó otra vez. O sea, la dejó también. ¿Por qué no se va a sentar y se va a volver a parar? La mamá de este niño, por favor. La mamá del niño. Mira, y luego otra vez va. ¿Eso qué significó? ¿Qué? Ya está grafito. Ya vente. Oye, mira, ten una paleta. Oye, siéntate. ¿Necesitas hacer dieta ahí? ¿Por qué? ¿Estás muy gordo? No, pero caes. Pero ya estamos de regreso. Ya póngase en serio, señores. Serio, seriedad. Déjenme mi loja en paz. No, es para chascarrillo. Y mañana verduras a madres. Coach, ah, verduras, ah, perdón. ¿Qué te imaginas? No, olvídalo. Bueno, señores, ya estamos casi en la parte final de ese primer podcast. Gracias. Oye, sí, acomoden la otra cámara para enfocar a cada quien, ¿o no? Sí. Sí. Está la general y está la otra, ¿la otra sí la acomodan? Sí. ¿Sí? Okay. Contigo. ¿Sí? Nada más yo. Sí. Ah, bueno. No, es el jefe, es el que importa. Es el. Es que aquí en el monitor nada más me marca, ay, ya me está marcando la otra. Pues no. ¿Sabes que es el patrón? ¿No va a ser el patrón? No, está bien. Lo que importa. Uno que es chalán. El secre. El secretario. Oigan, bueno, pues ya estamos por finalizar todo este. Recuerden que todo esto sale en redes sociales. Vamos a recordar a los grupos que van a estar próximamente aquí. Ya les dijimos, ya dijeron que sí, nada más vamos a agendar. Porque tenemos a Banda La Exclusiva. Tenemos a Norteño Banda Oro. Versátil Blue. Las Reinas del Tamborazo. Versátil Son 6. 4 segundos. ¿Sí? Sí, nada más que yo todavía no me han confirmado. Esperamos nos confirme. Está Terremoto Show, sí. Sí, está por ver también agendas. Viene también. Oye, también quiero mandar un saludo al Tamborazo Los de Analco. Van empezando, ya hicieron su primera grabación. Okay. Creo que ya están con el video. Espero también tenerlos aquí en este espacio, si lo permites. Sí. Ay, vamos viéndolo. Digo, no sabía yo. De ese no sabía yo que iban a estar en mi programa. A ver, ¿a quién? Decídete, a él o a mí. Eso. Así, perro. Así, perro. Ya no quiero. Una pinche niñota. Bueno, entonces. ¿Qué onda? Échale la loquita, carnal. ¿Y no? Ya tuvo bueno el pozole. ¿Tú me lo compras? Sí. Pues, bueno, por lo antes, que se ve, antes de ser infantilmente interrumpido, otra vez, y estamos en los menciones. También vienen las agrupines, por ahí nos están confirmando los nuevos sondeados de mi compa Darey de Virus. Y estamos en pláticas también con Banda Aventurero, que estamos viendo. También Capitanes de Durango, Capitanes. Que no se nos olviden. Estas son las agrupaciones. Pantera no me ha confirmado todavía, pero supongo que está platicando mi compa Yeshua, ahí vamos a estar también en contacto, que son las agrupaciones que van a estar en la expo en su momento.
Así es que al pendiente de sus redes sociales, Expo Grupera MX, Expo Grupera Radio, Expo Podcast MX, y estamos por ahí arreglar también televisión, porque va a haber cápsulas informativas de grupos musicales, vamos a tener transmisiones en vivo, toda una plataforma de música del regional mexicano, usted la va a tener en la palma de su mano, que también tenemos la aplicación. Antes de concluir, ¿algo que deseen agregar? No, no se les olvide seguirnos en Facebook, Expo Grupera MX. Síganos en Spotify. Spotify. Estamos también como Expo Grupera MX. Y voy a decir, síganos en redes en Sons Expo Grupera. ¿Por qué mencionas tanto a Sons? ¿Por qué mencionas tanto a Sons? Porque son mis amigos. Como que te pareces al tecladista de ellos. No, de hecho, le das como que un aire. Es que el que canta. No más si no te paguen, porque está dándole mucha mención. Entonces, mira, te digas. Y nos regaña a nosotros. Hay que hablar con el jefe de Dios a ver si nos. Sí. Si nos da. Bueno, ahí. Saludos a todas las agrupaciones de Durango. Cuídense, pónganse cubreboca, lávense las manos. Yo pensé que lávense la boca. ¿Qué estás pensando, Pisa? Ah, no, pensé que ibas a quedar con eso. Es que es importante la higiene bucal también. Oigan, de verdad, y hablando de apoyos, todo eso, gracias a toda la gente que nos reservó en este evento. No se cancela. Bueno, hasta ahorita se está cancelando porque se pospone el evento, pero esperemos y siga en pie cuando regresemos, que toda la gente que estuvo. Vamos a tener aquí también los souvenirs pronto. Aquí ya tenemos uno para que usted lo vea. Las camisas. A ver. Si no la ven bien. Ahí me. A ver si enfoca la cámara. A ver si enfoca. Bueno, ahí está. Tenemos también las playeras. Vamos a tener kits. Que se supone que todos le iban a traer. Sí, y al último es que dijeron que no. Me dieron una del niño, o sea, no manches. No, oye, gracias, es que te dieron. Bueno, muchísimas gracias a toda la gente que estuvo. Yo también le mando besote, abrazote a una de las personas que siempre le tengo que agradecer. Siempre le voy a agradecer. Gracias. A Gaby, que es mi niña, gracias, que los proyectos que siempre tenemos, está ahí al pie y nos echa porras, gracias a ellos. Agradecimientos, saludos. Agradecimientos o saludos. Lo que quieras. Pues agradecerle a toda la gente que nos sigue y la que nos va a empezar a seguir. Pues de esto, denle like a todas las publicaciones que tenemos, compártanlo con todos para seguir llegando con más gente. Y seguir trayendo más grupos solo para ustedes. Pues, bueno, es una mención, pero síguele. Saludos y agradecimientos a mi familia, a mis hijas, a mi esposa, a mis papás, que son mi motor, que son las que me hacen levantarme a fuerzas. Sí. Y saludos a toda la gente que nos sigue. Un saludote. Gracias por su like, gracias por sus encantos. ¿Mis encantos? ¿Cómo darían? Por darle me encanta. Bueno, por darle me encanta. A los que le ponen me divierta también. Los que le dan me divierta, pues también es chido. ¿Y los que le dan me enoja? Pues ya tienen dos cosas que hacer. Saludos a todos ellos. Cristian, ¿algo que quieran mencionar antes de irnos? Oigan, yo quiero mencionar algo y que quede muy, muy plasmado. El día de hoy estamos a martes 10 de agosto. Martes 10 de agosto, que damos ahora sí que por inicio este proyecto. Fue algo que no lo hicimos planeado porque no quise planearlo, porque lo planeado en veces pues a veces no funciona. Entonces dijimos, vamos a hacer esto. Oye, nos salió chido, hicimos una grabación anteriormente a esto, quedó muy bien, así es que bueno, pues eso fue piloto, esto ya es la grabación oficial. Y reitero, hoy estamos a martes 10 de agosto del 2021. Martes 10 de agosto, me gustaría que esto quedara plasmado como una huella, que ustedes nos ayudaran a compartir. Probablemente. Coronavirus. Quítate. Probablemente no sea a lo mejor un contenido muy chido para algunos, a lo mejor para otras personas pueda ser divertido. Queremos hacer cosas bastante
Pues que a lo mejor no es un contenido divertido ahorita, porque pues como tú lo dices, no fue planeado. Sí. O sea, no fue, o sea... Esto nos lo estamos sacando de la mano. O sea, para fue que algo repentino, pero más adelante ya se va a organizar ya con los grupos, se va a tener un tema de conversación. Aquí estamos hablando puras babosadas. Ahora sí como que... Como comúnmente lo hacemos. Como comúnmente, pero... Como comúnmente lo hacemos, como en nuestro día a día. Pero ya más adelante va a ir un poco más de... Pues ir programando los grupos, los temas, ahí poco a poquito. Lo que ustedes quieren escuchar, pues háganlo saber, déjanos un comentario. Ahí para tomarlo en cuenta. Les prometemos de verdad que si ustedes nos regalan un like, aunque no sea porque les gustó, pero ese like de corazón para que nosotros lleguemos a más personas, se los agradeceremos aquí, ya que necesitamos... Bueno, no necesitamos, queremos... trascender. Todo esto, usted está viendo, se hace con trabajo, se hace con tiempo. No vemos tanto el dinero, porque pues el dinero, aunque es un recurso para obtener computadoras, para obtener cámaras, para luces. Obtener luces, tripiés, extensiones, micrófonos, que los micrófonos no cuestan 2 pesos. Todo esto se invierte para que ustedes puedan tener un contenido tanto audiovisualmente muy bien, audio que se escuche bastante bien, mezcladoras, computadoras, porque tenemos que tener todo esto. Así es que si usted nos da un like o comparte, créanos que no cuesta nada, al contrario, usted nos está apoyando para que este proyecto salga adelante, que nosotros podamos llegar, ahorita pues repetimos, es algo que no sabemos ni qué hablar, es para, de verdad, es para que usted vea que estamos haciendo las cosas, y siempre dicen que el éxito y las cosas se hacen dando el primer paso, haciendo nosotros pendejadas. Haciendo pendejadas, esto olvídense, no es informal, digo, no es formal, esto es informal, aquí usted va a ver a las agrupaciones cagándose de risa, si usamos malas palabras, las usamos, pero con... Ahora sí que con todo el respeto, sin ofender a nadie, para que ustedes que nos está viendo en su pantalla en televisión. Ching, da respeto. A la ching, todo respeto. Pero sí, queremos que usted se sienta a gusto. Díganos a quién quiere invitar, aquí vamos a estar. Nosotros le vamos a hacer la cordial invitación. Si vienen, qué chido. Si no vienen, pues no pasa nada. Estamos muy pobrecitos ahorita en seguidores, lo sabemos. Lo tengo que mencionar. Con apoyo de ustedes vamos a subir. Si ustedes nos apoyan en darle like a Expo Grupera MX, a Expo Grupera Radio, a Expodcast, créanme que si llegamos a más de 1,000 seguidores, que es nuestro primer sueño, llegar a más de 1,000 seguidores. Nuestra primera meta. Nuestra primera meta, vamos a poner la radio en las redes para que usted escuche radio por internet, aplicaciones, aquí lo vamos a poner, así es que... bueno, eso era únicamente recordar 10 de agosto es nuestro primer expodcast. Esperemos si haya muchos más. No va a haber hasta ahorita un día exclusivo o una hora, porque esto es incierto, pero créanos que en la semana vamos a luchar por tener al menos unos 2 podcasts por semana como inicio. Que todas las agrupaciones que nos vean, esta es su casa, este es su podcast. Ellos mándenos mensaje por la página de Facebook. Sí. Y ahorita a todos ustedes que nos están viendo, gracias, hermano, por siempre estar ahí, echando aquí en los audios, Alonso, su servidor. Esto apenas empieza. Oye, dígame. Quiero decir algo. Sí. Para no irnos tan tristes como estamos. ¿Algún chistecito que se sepan para irnos más divertidos o algo? No, carnalito, conmigo no arregla nada de eso. ¿Quieres agregar algo, hermano? No, yo chistes no sé. Bueno, algo chistoso que te haya pasado o algo. Te conoce a ti. ¿Algo curioso? Tú. No, algo curioso, Cristian. No, pero no es de tristeza, es el contrario, que la gente nos apoye. Ay, después, miren, les debo un chistecito para el próximo Xbox. ¡No! El próximo. No, ahorita no me hacen ni. Señores, nos despedimos. Nos despedimos porque ya es tiempo. Gracias. Este podcast ya lo pueden encontrar en YouTube. Búsquenos como Xpodcast MX.
En Facebook estamos como Expo Grupera. Bueno, este podcast va a salir en Expodcast. No va a salir en Expo Grupera, pero síganos en Expo Grupera MX. Va a salir en Expo, en Expodcast MX. Y también vamos a preparar todo esto para radio por internet y que usted nos pueda ver en vivo. Pero eso a su momento. Mi nombre, bueno, vamos a empezar a despedirnos. Mi nombre es Jorge Delgado, alias El Chino. Nos vemos hasta la próxima. ¿Te imaginas? Alonso Luna, cuídense, nos vemos a la próxima. ¿Te imaginas? Agarraron al chino. ¡Ay! Chino Antrax. Al chino Antrax. ¡Ay, sí! ¡Ay! ¡No dije nada! ¡Sí! ¿No es como está todo ahorita? ¡Córtenle eso, por favor! ¡Corten! No, mi nombre es Cristian Said, un gusto, un placer. Y vamos a despedirnos como se merece. Vamos a levantar. Levanta. Vamos a agradecer a la gente. La gente se muchas gracias. Muchas gracias. Ni el escala que son para mí, tú me haces para mí. Ah, yo. Bueno, a toda la gente que está ahí, gracias. Muchas gracias por habernos visto. Cuídense mucho. ¿Se pueden sentar? No, ya no. Gracias. Señores, nos vamos. Adiós. Cuídense mucho. Abrazos, besos. Pasen muy buen día. Compartan.